Como te comentábamos en el video de noticias, DC Comics ha anunciado una nueva línea de títulos que busca dar un giro a la editorial, presentándonos artistas de altura al igual que escritores consolidados en la industria. Hola, ¿qué tal? Yo soy Deco Tapia y esto es Nerdworld. En el video de hoy te presentamos Dark Matter. ¿Qué es Dark Matter? En la Diamond Retailer Summit de Chicago, DC Comics anunció la creación de 5 nuevos títulos que formarán parte de la nueva línea Dark Matter. Estas series nacieron como consecuencia del evento en la serie de Batman, Dark Knights Metal, de Scott Snyder y Greg Capullo, del cual por el momento no sabemos gran cosa. Los 5 títulos en cuestión serán The Silencer, Sideways, Immortal Men, por supuesto Damage y The New Challengers. En palabras de Jim Lee, Dark Matter es un retorno para devolver tanto al escritor como al dibujante a primera línea, para así desbloquear todo su potencial. Jim Lee y otros artistas discutían lo que faltaba en los cómics y cómo podrían generar algo nuevo en esta generación de seguidores. El resultado fue Dark Matter. En estos nuevos cómics, el lector podrá ver en escena una increíble narrativa visual impulsada por el artista. Este enfoque ha animado a los creadores involucrados a crear algo totalmente nuevo visualmente. Esta nueva línea está programada para empezar en septiembre y sin duda dará de qué hablar, ya que los artistas involucrados son de lo mejor que existe en el mercado. ¿Pero qué series tendremos en Dark Matter? Bueno, como ya lo mencioné, iniciaremos con Dark Knight Metals. Este inicio está previsto en agosto, escrito por Scott Snyder con el dibujo de Greg Capullo. Una historia que examinará todas las opciones que un héroe no toma y cada camino que no camina, abriendo mundos que no son forjados por pesadillas. Personajes e historias de cada uno de los títulos de Dark Matter serán entrelazados a lo largo de la serie. The Silence está previsto para el mes de septiembre, escrito por Dan Abnett con el dibujo de John Romita Jr. Honor West fue la asesina más mortífera del mundo, hasta que ella lo cambió todo por una oportunidad de una vida normal en los suburbios, libre de la constante muerte y destrucción. Pero como su vida anterior vuelve a atormentarla, Honor debe despojarse de su personalidad suburbana y proteger a su familia como The Silence. Sideways está previsto también para el mes de septiembre, escrito por Dan DiDio y Justin Jordan con el dibujo de Kenneth Rocafort. Cambiado por los acontecimientos de Dark Knights Metal, un adolescente lucha por vivir a través de la escuela secundaria cuando entra en contacto con Dark Matters y consigue el poder de teletransportarse a través de la dimensión oscura, pero cada salto lleva al nuevo héroe un paso más cerca de sucumbir al atractivo de su nuevo poder y sus oscuros orígenes. Immortal Men está previsto para el mes de octubre, escrito por James Tynion IV y con el dibujo de Jim Lee. Nacido en los albores del tiempo, 5 hermanos aprenden que con la vida eterna viene la guerra eterna. A medida que las fuerzas de la destrucción avanzan hacia el mundo moderno, operan desde las sombras reclutando a la élite contra los enemigos que buscan provocar el fin del mundo. Ellos son la esperanza de la humanidad surgida eternamente. Son los Immortal Men. Damage, previsto también para el mes de octubre, escrito por Robert Vendetti con el dibujo de Tony S. Daniel. Ethan Avery solo quería servir a su país, pero las promesas de convertirse en la última arma dejan al nuevo recluta viviendo una pesadilla. Maldito con la capacidad de descender a un monstruo imparable durante una hora, Ethan solo quiere vivir su vida en paz, pero si él puede domar al monstruo interior, podría ser capaz de hacer más el bien por el país de lo que Ethan esperaba. New Challengers está previsto para el mes de diciembre, escrito por Scott Snyder con el dibujo de Andy Kurbet. Los personajes viven tiempo prestado, incluyendo de la muerte hacia los mayores misterios, maravillas y terrores del universo. Es un nuevo reparto, una nueva misión, pero en coherencia con la historia y la grandeza de los Challengers of the Unknown originales, la historia comienza con el regreso de Challenger Mountain, después de haber estado desaparecida durante años. Y bueno, esos son los nuevos títulos que DC Comics nos presentará con Dark Matter. Para ti, ¿cuál es el más interesante? ¿Cuál piensas seguir en un futuro? Y dime, ¿qué opinas de este nuevo giro que DC Comics va a realizar?
compárteme tu opinión y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, saludamos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Algunos de comiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.